siempre me tuve algo como muy con respecto a la gente de edad, siempre me gustó y estuve muy cerca. Así que bueno, Y sobre siempre todo. estuviste en contacto con ellas. Entonces empezaste como en ese camino de experiencia, primero en contacto con estas personas. Primero era como, me acuerdo, hace muchos años hubo un terremoto en Ecuador y era chica, tendría 12, 13 años, y me dediqué a ir por todo el Sí. vecindario pidiendo ropa y cosas que podíamos mandar a Ecuador. Evidentemente siempre tuve algo muy con respecto a la gente y al sufrimiento de la gente. Lo interesante de lo mío es que yo me formé como enfermera, pero no llegué a trabajar como enfermera. Siempre estuve en voluntariados por un montón de circunstancias. Quiere decir que la enfermería me ayudó un montón para entender todos los procesos de la gente que vivían con respecto a sus enfermedades y el final de la vida. Pero puedo decir, y siempre lo aclaro, yo no he trabajado como enfermera en cuidados paliativos. Siempre estuve acompañando en voluntariados y siempre gente enferma y gente muriendo, ya sea como ministro de la Eucaristía, bueno, de muchas maneras, no netamente como enfermera. Bien, ¿y en qué momento, Gloria, comenzaste a tomar contacto con este servicio que es muy particular y ahora nos contás de qué se trata, que son los cuidados paliativos? Hace 23 años murió una sobrina mía en 3 días de un derrame cerebral. Murió el día que cumplía 18 años. Fue la primera muerte muy cercana que realmente me sacaron el piso debajo de mis pies. Nunca había sentido tanto dolor. Pero a pesar del gran dolor que fue la experiencia de acompañar a mi hermana y su familia con la muerte de su hija, iba notando que pasaban cosas increíbles. Realmente maravillosas, por suerte murió en una habitación acompañada de sus padres, sus hermanos, sus primos. Entraron las amigas del colegio a despedirse antes de que muriera. Pasaron cosas realmente muy interesantes y murió de una manera increíble. Y fue como la primera sorpresa. Yo ya había visto en mi formación de enfermera, había muerto una mujer muy, muy viejita. Y me había impresionado fue como una vela que se apagaba y me acuerdo que me quedé con la sensación de algo muy pacífico, como muy, muy tranquilo. Esa fue mi primera experiencia con la muerte y después el tema de la muerte de mi sobrina. Y bueno, un año después, el Hospice San Camilo abrió un curso de un año para voluntarios y ahí entré yo y de ahí en más nunca me alejé del tema de final de vida. Gloria, ¿qué fuiste aprendiendo a lo largo de estos años? ¿No? El título del encuentro, aquellos que van a morir nos enseñan a vivir. ¿Por qué? Porque la verdad que hemos desaprendido lo que es la muerte y la muerte es parte de la vida. Diría que hasta los pobres médicos no los entrenan a ver, aceptar que la muerte no es una falla médica o un... La verdad que la muerte es parte de la vida. Entonces lo que aprendí es que en la medida que uno se acerca al que está por morir y ve las cosas maravillosas que puede haber, la verdad que cambia nuestra idea y le perdemos miedo. Yo muchas veces hablo de la belleza de la muerte. Puede haber belleza en la muerte, en un cierre de vida, cuando la persona es acompañada, cuidada, protegida. Hay formas de morir que son increíbles y la gente eso no lo sabe, que es que la muerte es igual a dolor físico. Y no, no necesariamente. Hay gente que muere con dolor, sí, es real, pero la mayoría no muere con dolor. Entonces, creo que hay que tirar abajo una cantidad de conceptos con respecto a la muerte que no los hablamos, no los preguntamos porque nos da tanto miedo el tema de la muerte que ni siquiera nos tomamos el tiempo para aprender de lo que es un proceso de cierre de vida. ¿Por qué nos da tanto miedo la muerte, Gloria? Porque la hemos sacado de nuestra casa. Antes lo normal era que moría un abuelo, algún familiar y estaba toda la familia alrededor de la persona que moría. Y desde 1945, 50, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, donde empiezan los grandes avances científicos y tecnológicos, las personas empezaron a morir fuera de su casa, en sanatorios, en geriátricos, en hospitales, donde realmente nos hemos desacostumbrado, hemos perdido ese saber cómo se acompaña. Entonces hoy
no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, no sabemos cómo ponernos del lado de la persona que está muriendo. Y el no saber, más la televisión, las novelas, los noticieros, nos puede estar un tipo de muerte que no necesariamente es la forma que mueren muchísimas personas. Hoy en el programa te cuento que pusimos como consigna que quienes nos siguen puedan nombrar tres cosas que valoran en la vida, las tres cosas que más valoran en la vida. Y salía la familia, salía la salud, salía la propia vida, los hijos, los nietos, porque no hay que esperar hasta el final para valorar y decir gracias, Gloria, ¿no? No, totalmente. Creo que cada día, cuando uno amanece, es el momento que uno ve los ojos decir gracias, gracias por la vida, gracias por tanto recibido. Sí, es así. Cierto. ¿Qué te enseñó a vos este servicio? ¿Qué te enseñaron aquellos moribundos que dejaban este mundo para ir al eterno? Para aquellos que tenemos fe, sabemos por convicción que es así. Me enseñó primero y principal a perderle miedo a la muerte, que no es poca cosa. Me enseñó que hay cosas importantes en la vida, que uno tiene que tener las cuentas al día. ¿A qué me refiero con esto, no? A veces estamos peleados con seres que queremos, y no pensamos que quizás mañana voy a estar muerta y que quizás me perdí la oportunidad de decirles perdón o perdóname, poder decirles gracias, te quiero. Creo que la muerte nos despierta la vida. Como llama un proverbio hindú que dice que los vivos le cierran los ojos a los muertos, pero que los muertos le abren los ojos a los vivos. Y eso fue. A mí me abrieron los ojos a darme cuenta de un montón de cosas gracias a la muerte, de haberla tenido cerca y de haberla visto. ¿De cuáles, por ejemplo, Gloria? Contanos tu experiencia No, personal. de mi sobrina en el primer caso, después historias muy interesantes, ¿no? El caso de un muchacho joven de 40 años que, acompañándolo en la parte final de su vida, se veía en su cara mucho dolor y enojo, era infranqueable, y un día finalmente abrió su corazón y me dijo que sabía que se estaba muriendo. Entonces acerqué la silla al lado de él, me senté, le agarré la mano, le miré los ojos. Y lo que él me dijo se lo devolví en pregunta. Me acuerdo que él me había dicho que yo sé que me estoy muriendo y me arrepiento, y no me perdono porque desperdicié mi vida, ¿no? Y entonces le pregunté, ¿pero por qué no te perdonas? Él dijo, no me perdono, pero yo no me perdono. Le digo, ¿de qué? De haber desperdiciado mi vida. Y la realidad que todas estas cosas que ellos van hablando, contando, son los momentos que yo digo que se caen todas las caretas, donde pasan las cosas a tener realmente su valor, su verdad. A veces en la vida nos atraen un montón de cosas que no están mal. Hoy le pasa mucho a los jóvenes, ¿no? Todos quieren hacer mucha plata y viajar y quizás no tener hijos y disfrutar. Y uno se da cuenta, cuando llega al final de su vida, tantas personas, ellos cuentan cuántas cosas dejaron de lado. Y en el momento previo, donde llega el momento del balance de la vida, se dan cuenta realmente qué era lo importante. Eso creo que es lo más interesante del tema, ¿no? Cómo ese tiempo previo y los balances que hacen me sirvieron para pensarme, para ver qué cosas estaba teniendo realmente importantes en mi vida y qué cosas había que dejar de lado que realmente no servían. Pasan a ser grandes maestros, realmente. Muy interesante. En tu gloria actual, en tu presente, Gloria, ¿qué es lo importante para vos después de vivir estos años de experiencia? Bueno, siempre fue la familia y sigue siendo la familia. Estoy en una etapa ya con 64 años que aprendí, estoy tratando de pedir perdón por las equivocaciones y creo que es importante para esta etapa de nuestra vida. De golpe es tomar conciencia que estoy grande, que uno nunca sabe cuándo va a morir, pero yo tengo más conciencia sobre todo de que estoy más grande y que tengo que dejar las cosas sanadas con respecto a los que quiero y poder transmitir
realmente qué es lo importante, y eso sería también importante para mí, dejar un legado de los valores importantes, que es la familia, la unión, el respeto, la paz, cosas que las necesitamos para cerrar bien una vida, son las cosas importantes hoy. Hermoso, hermoso escucharte, Gloria. Vamos a hacer una primera pausa musical mientras invitamos a nuestra querida comunidad Radio María TV a que se vaya sumando a esta profundísima charla con Gloria Míguens. Ella es enfermera especialista en cuidados paliativos y estamos hablando del valorar la vida, del valorar la vida hasta el final, hasta el último minuto de nuestra existencia. Vamos al encuentro de la música, enseguida regresamos. Es negar el vacío que tu vida deja. No es decir que esto que nos pasa nos alegra. Es certeza que emana de fe, de saber que nos volveremos a ver con un hasta luego. Plagado de besos, qué manera tan fuerte de expresar esa parte del credo. Con un hasta luego, y aunque duele ese tiempo, en lo más hondo de mi ser, en la vida eterna, yo creo. Pensar algo para así pensarte menos, no es fingir, lleva tiempo elaborar el duelo, es certeza que emana de fe, de saber que nos volveremos a ver con un hasta luego. Qué manera tan fuerte de expresar esa parte del credo. Con un hasta luego, y aunque duele ese tiempo, en lo más hondo de mi ser, en la vida eterna, yo creo. La resurrección de la carne, creo en la promesa de la casa del Padre, creo en la vida eterna que nos ofrece, la de gozo, abrazo, fiesta y banquete. Creo, y porque creo, es hasta luego. Con un hasta luego. Que duele ese tiempo en lo más hondo de mi ser, en la vida eterna, yo creo. Un hasta luego, dice Pablo Martínez, bellísima canción que fue sugerida por nuestra amiga Gloria Míguens. Linda canción, Gloria, que nos habla de la posibilidad de decir un adiós. Mirá qué significado, ¿no? Adiós, adiós, directamente, ¿no? Y ese es el hasta luego para aquellos que tenemos fe. Y preguntarte además, querida Gloria, ¿qué importancia tiene la fe del que muere? ¿Cuál es la importancia que tiene la dimensión espiritual al momento de morir? Creo que es la gran diferencia, es esa certeza de que no se acaba con la muerte, que no es poca cosa, ¿no? Muchas personas tienen miedo y, sin embargo, cuando llega el momento ya del final de vida, es como, yo siempre hablo del 0800 Dios, ¿no? Personas que estuvieron muy alejadas de la fe, ¿no? Y cuando ven que tienen el agua hasta el cuello, ahí de golpe se animan a mirar nuevamente arriba
y pedir, y hacen procesos increíbles, increíbles con este Dios que lo tenían medio cajoneado y abandonado, y les da mucha paz. Muchas veces las familias, yo siempre les sugiero, les ofrezco primero al familiar de poder acercar un sacerdote o, no sé, según la fe que tenga, si es un pastor o lo que fuera. Y la familia le da miedo, y siempre me dicen que no. Digo, ¿por qué? Porque se va a dar cuenta que se está muriendo. Y siempre les explico que los enfermos o las personas que están por morir lo presienten, lo saben. Y cuando yo les pregunto a ellos, el 99,9 siempre me dicen que sí, que quieren un sacerdote, un pastor, un rabino, ¿no? Y es impresionante con la sensación de paz que quedan después que pasó, ya sea el sacerdote, le dio la unción de los enfermos, se pudieron confesar o pudieron comulgar y quedan con una sensación de paz. Y te digo más, muchas veces hasta quedan con una mejoría por bastante tiempo, como que su estado en general mejora. Es decir, que mirá si sería importante la necesidad de poder estar cerca de Dios y abrazarse a la fe. Qué hermoso. Vos sos acompañante, ¿no? Además de ser capellana, que es la primera vez que escucho ese término, siempre capellán, pero nunca capellana. ¿Cómo es el trabajo tuyo día a día, Gloria? Contanos. El tema es poder acercar a las personas, no solamente trabajo con el enfermo, sino con la familia, los amigos, si no hubiera familia. Cuando llegan los momentos donde ya se sabe o se percibe que se corta el tiempo, suelo encontrar que hay mucha angustia de parte de la familia, por supuesto el enfermo, y trato de juntarme con el familiar, ver cómo cada uno de ellos va viviendo ese proceso de cierre de su familiar, ver las trabas que hay muchas veces, ¿no? Yo veo que de repente hay un hijo que quiere que el padre siga haciendo tratamiento y que no se rinda, otros dicen, no, yo prefiero que realmente este momento de la vida que pueda tener una muerte digna y no internado en una terapia o en un sanatorio. Y, por supuesto, la persona que está muriendo quiere morir en general en su casa. Entonces, todo eso trae un montón de conflicto dentro de la familia, y yo lo que trato primero es que se escuchen todos, que cada uno diga cómo está viviendo ese proceso del cierre de vida de ese familiar. Y es impresionante cuando uno le da la oportunidad de que entre ellos se escuchen y después aclarar la importancia de tratar de darle el gusto a lo que pide la persona que está muriendo. Cuando todos más o menos entienden el proceso y se dan cuenta que tienen que respetar lo que pide el enfermo, ya todo eso es como enseguida todo se ordena. Ya es el primer paso, eso es como que es algo maravilloso. Y por supuesto, el enfermo, las personas, no tanto el enfermo, la persona que está cerrando su vida, que se da cuenta de ello, les cuesta un montón hablar con su familia porque su familia le cambia de tema. Entonces tienen un montón para dejar dicho, de pedidos, de legados, pero como nadie le toma, porque nadie quiere hablar realmente de la muerte como algo que está ahí en la puerta, la persona termina muriendo en soledad. Entonces yo trato de ser como puente entre la persona que está muriendo, su familia, o si no, yo recibir todo aquello que necesita decir, que puede hablar, sacarle todos los miedos, explicarles cómo es el proceso, para que después la persona muera tranquilamente. Es habilitar el diálogo, poder escuchar a la persona, qué es lo que tiene que decir, qué quiere pedir, qué necesita, qué querría, qué no querría. Y a la familia le cuesta un montón eso. Le cambian de tema. Le dicen, no, vos vas a estar bien, no te rindas, vas a ver que vas a estar bien. Y le prometen cosas que saben que no se va a cumplir. Y la persona que está muriendo sabe que tampoco eso se va a realizar. Entonces va quedando cada vez más en soledad. Y mi idea es poder unir, ya sea todo ese grupo que lo acompaña a la persona y que esa persona y todos puedan estar en ese momento de lo más abrazados y en unión para que haya un buen cierre de vida. Eso sería mayormente mi trabajo. Y por supuesto, Qué pedir. importante, Claro. Gloria. Pensaba habilitar al enfermo a que pueda hablar de lo que él sabe que le va a pasar. Porque creo que todos, ¿no? O en su mayoría, o por las experiencias que fui escuchando,
todos saben que están hacia el final. Y taparlo con eufemismos o con ya va a pasar, no le sirve a la persona en ese momento tan importante de su vida, su muerte. Bueno, yo ahí justamente lo que les enseño a los que acompañan es, lo llaman las preguntas espejo. Me pasó un día que llegué a sala y me acuerdo este hombre, me preguntó cómo estaba y me dice, me mira y me dice, yo siento que el tratamiento no está siendo efectivo. Me estaba diciendo, sé que me voy a morir de mi enfermedad. Entonces nuevamente me Sí. senté, me pongo, siempre trabajo mucho con lo corporal, ¿no? Me abajo, los toco, voy tanteando si le gusta que le agarre la mano, lo miro en los ojos, y lo que dices lo tiro en pregunta y en espejo. ¿Sentís que el tratamiento no te está haciendo efecto? Y de lo que me responde, si puedo nuevamente también lo vuelvo a tirar en pregunta y espejo y le voy diciendo como, acá estoy, contame, aguanto y puedo sostener todo lo que tengas para decirte para poder acompañarte. Es lo que no hace la familia, porque les cuesta, porque les da miedo llorar delante de la persona, cuando en el fondo es mucho más honesto quizás romper el llanto, abrazarse y decir te quiero, qué bueno que fuiste en mi vida, como que tengo que estar bien, tengo que estar fuerte, no tengo que mostrar que estoy hecho crema. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay esas ideas antiguas de que demostrar que te voy a extrañar, que este es el momento de decirte gracias y te quiero. Todo eso a la persona que está cerrando su vida lo alegra, le da paz, le da fuerza, sabe que su vida no fue en vano. Pero todo eso hemos desaprendido de momento que la persona empezó a morir en soledad, en un sanatorio, en un geriátrico, fuera de su casa. ¿Cuáles son los mayores miedos de una persona que está a punto de morir? ¿Qué te manifiestan, Gloria? Muchas veces es el de morir en soledad. Lo que más les cuesta a muchos, no morir en su cama, en su casa, cerca de repente su mascota querida. Parece mentira, pero sobre todo eso, y sobre todo el tema si en caso tuvieran dolor, cosa que hoy, gracias a los avances de la medicina y hay realmente muy buenos tratamientos para el dolor, que uno les puede asegurar que a través de los cuidados paliativos ellos van a tener todo tipo de cuidado para justamente para no tener dolor físico si lo hubiera. La gente cree que muerte es igual a dolor físico y no necesariamente es así. Yo no digo que no hay gente que muera con dolor, sí, hay mucha gente que quizás por su patología mueren con dolor. Pero la realidad es que la mayoría, como dice Enrique Benito, este médico paliativista, morir no duele. Y el tiempo previo, si en caso hubiera dolor, hay mucho para hacer para que la persona no tenga dolor. Y eso es lo que le tenemos que asegurar, es que tenga una buena calidad de vida, sin dolor, sin síntomas molestos, y permitir a todos aquellos que lo aman justamente estar cerca para que la persona no muera en soledad, que muchas veces es su gran temor. Llega una integrante de nuestra comunidad Radio María, Rosita se llama, de Entre Ríos, que se comunica con nosotros y dice, les cuento que yo tuve cáncer, lo superé y doy gracias a Dios todos los días. Lo que hago como servicio ahora es llevarle la comunión a personas mayores en los geriátricos. Ellas agradecidas. Felicito a Gloria, una gran profesional. Así que se asoma esta hermana contándonos que a través del dolor y la superación, en este caso de la enfermedad, se dio cuenta de la importancia del servicio, ¿no? Porque a partir de estas experiencias nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no, Gloria? Es verdad, Ibero, y acá hago un paréntesis. La gente no sabe qué sería estar, ¿no? Y a veces uno puede estar al lado, dando la mano, leyendo, poniéndoles la música que les gusta, haciéndole un masajito en las manos, en los pies. Es estar, en el fondo, acompañar a alguien que está cerrando su vida es estar. No, no se necesita mucho más. Ya eso es muchísimo. Puede estar cerca y poder darle la mano en ese paso. Además, lo muy interesante de los cierres de vida es que el pase de la vida a la muerte, ese cruce de fronteras, es acompañado. Nos acompaña nuestro ángel de la guarda, muchas veces las personas ven a la Virgen,
a sus dioses, que ya sea según las religiones, pero sobre todo, puedo decir que sobre todo a Jesús, a María. Muchas veces ven parientes que los vienen a buscar, alguien que los amó mucho, que sé que hasta eso es maravilloso. El pase de la vida a la muerte es acompañado por alguien que nos amó, que no es poca cosa. Entonces, la idea es saber de esto, aprender para perder el miedo, pero tenemos que hablar sobre los cierres de vida y poder habilitar todas estas preguntas que uno tiene que realmente no hacemos porque tenemos miedo. Cierto, Gloria. Hablaste de un tema fundamental que es el tema del perdón y la necesidad de elaborar esa herida que deja el perdón en el interior antes de morir. ¿Cómo hacer, no? Para no esperar hasta ese momento, sino aquellos que estamos distanciados por algún motivo, y viste que a veces son pavadas que nos distancian de seres muy, muy queridos, no esperar, ¿no? Porque muchas veces es cierto, la persona, vos nos contabas, que va a morir, necesita como esa vuelta y esa sanación de heridas profundas que a veces se generaron por cosas muy pequeñas. Yo creo que es básico, por eso como te dije antes, estoy en la etapa de poder pedir perdón o perdonar si alguien me ha herido, pero te diría que es la gran llave para tener una muerte pacífica, es tener todos esos temas resueltos, lo que acá hace que la persona muera bien, que es directamente proporcional, es llegar al momento de la muerte habiendo sido perdonada o perdonar a aquellos que lo hirieron. Fíjate si no es poca cosa, ¿no? Te diría que es lo que hace la gran diferencia para poder tener una buena muerte. Por eso no esperemos hasta el final, porque no sabemos cuándo nos pueda pasar que nos pase algo, que un accidente, un infarto masivo y que me morí de golpe y dejé cosas sin resolver. Pero te diría que es básico, básico poder tener esta biografía sanada, como le dicen en cuidados paliativos, ¿no? Es realmente es importantísimo. Y cuando perdonan o son perdonados, mueren con tal paz que ahí uno se da cuenta que qué importante es el tema del perdón para un buen cierre de vida. Llega Mirta también a través de los mensajes de WhatsApp y nos cuenta que está acompañando a su papá ya muy grande, muy enfermo, y dice que está muy enojado. ¿Cómo lo puedo ayudar? Pregunta Mirta. Mirta, pregúntale, ¿por qué está enojado? Papá, te veo enojado, te veo triste. Me sería importante que me digas qué te está pasando. Darle como el puntapié a que pueda hablar. Erróneo o no lo que diga, que quizás ella crea que esté bien o mal, es escucharlo. Y de momento de saber, quizás está enojado porque no quiere morirse, porque siente que hay cosas que no están resueltas o que es muy pronto, a pesar que quizás tenga muchos años. Pero el primero y principal es preguntarle, ¿por qué está enojado? ¿Qué es lo que te enoja? ¿Qué me puedes decir de ello? A ver si te puedo ayudar. Abrir una puerta. Después ella verá, según lo que dice, cómo lo resuelve. Pero sobre todo que le pregunte, papá, ¿te noto enojado? ¿O estás enojado? ¿Te gustaría contarme qué es lo que te enoja? Y de esa forma ver si él puede hablar de lo que está sintiendo y de lo que lo tiene atragantado, pobrecito. Muy valioso. En general, Gloria, ¿cuál es tu recomendación para acompañar a enfermos de la familia, cualquier enfermo que ahora estén transitando una enfermedad, ya sea hacia el final de la vida o no? Porque muchas veces no sabemos cómo acompañar a aquel que tiene una fiebre elevada, que está en cama con una gripe bárbara y necesita también de nuestro acercamiento y de nuestro cuidado. ¿Cómo hacer? ¿Qué nos recomendás? Que por el cuerpo, hay que ir, hay que verlos, hay que preguntarles cómo están, pero con realmente queriendo saber qué es lo que va a responder, aunque me cueste. Acá el secreto es ir. Bueno, si viera que uno vive lejos, gracias a Dios hoy con el teléfono y con todas las formas diferentes para acercarnos, sirve. Pero ellos necesitan que los acompañen, necesitan que los cuiden, que les tomen su tristeza, su dolor. Cuando, a ver, si mi papá está enfermo, mi mamá, un ser querido, a mí se está por morir ese familiar. Pero la persona que está muriendo se está despidiendo de su vida, de sus proyectos,
de sus seres queridos, de un montón de cosas. Entonces, cuesta despedirse de tanto, aunque la vida sea difícil, cuesta despedirse y duele. Y acá lo que más necesitan es estar. Muchas veces hay un cuidador principal, que es el que lleva toda la carga, y los otros se descansan en ese cuidador y van poquito y aparecen poquito porque les da tristeza, porque les da miedo, porque en el fondo si no veo no sufro. Y esa persona que se está muriendo necesita de todos esos hijos que lo visiten, que lo acompañen, de esos sobrinos, de esos ahijados. Es importante entender que no porque haya alguien cuidando a la persona que está cerrando su vida, el resto se puede borrar. Yo creo que no hay que juzgar al que se borra, hay que invitarlo, pero hay que entender que esa persona que se está muriendo los necesita y está bueno en algún momento ir, visitarlo, despedirse y permitirles morir también, que es un tema importante. Sí, y hay personas que tienen como rechazo, ¿no? O ir a los hospitales, o visitar a los enfermos, o ver a su ser querido moribundo o enfermo, en ese caso. Y hay que hacer un trabajo, es lo que haces vos seguramente, para ayudarlo a el acercamiento de aquella otra persona que se está por despedir de este mundo, Gloria. Es así, y muchas veces los invito, si quieren los acompaño al sanatorio o al hospital donde están y te acompaño a visitarlo. Pero bueno, antes era normal morir en la casa, ahora que a veces es más difícil Sí. y obvio, a nadie le gusta, quizás si uno no está en tema de salud, quizás no le guste el ambiente hospitalario, porque en el fondo es que toca algo que sabemos que un día nos podría pasar, entonces si no veo no sufro. Pero acá hay que poner realmente, a ver, mucha compasión al que está ahí. Hay que animarse a ir, hay que animarse a acompañarlo y sobre todo despedirse. Las personas para muchas veces les cuesta morirse porque hasta que no se despidieron de sus seres queridos, parece mentira, se va prolongando ese tiempo de cierre de vida. Y cuando uno va, al ratito la persona muere. Necesitaba despedirse de esa persona. Pasan cosas muy lindas y muy interesantes. ¿Alguna de esas cosas que se te venga al corazón ahora para contarnos? Sí, voy a contar la historia de una historia de sanación. Me acuerdo de unos casos más importantes que viví, que me costó. En su momento era la historia de una mujer que llegó al hospice con un bebito chiquito de 2 meses. Había tenido una vida llena de dificultades, de mucho sufrimiento. Finalmente se pone en pareja con un hombre, se queda embarazada y cuando se queda embarazada le descubren que tiene un cáncer y el médico le ofrece que aborte, porque si no, igual con la quimio iba a terminar abortando. Y ella elige no tratarse y tener a su hijo. Su pareja, enojado, la abandona y llega al hospice con este bebito de 2 meses. Imagínate, era una yarará, enojadísima con la vida. Estamos todas las voluntarias, la cuidábamos, la visitábamos, apenas tocábamos la cama, ella se enojaba, nos gritaba, nos insultaba, estaba realmente muy enojada. Y bueno, tratamos de mimarla de todas las maneras posibles, pero bueno, ella había quedado que le iba a dejar su hijo a una amiga, y la amiga venía todos los días a buscar su bebito, y ella le decía, no, espera que me muera, cuando me muera te lo llevas. Y un día a una voluntaria le contó que en el fondo ya no le quería dejar su hijo a su amiga, sino que quería una familia de un papá y una mamá para su hijo. Ahí todo el hospice se movió, llevamos un juez, ella cambió su última voluntad. En su momento estaba con mucho dolor, tenía muchas dosis de morfina por el tema del dolor. El día que ella resolvió el futuro de su hijo, ese día hizo un cambio de 180 grados. Se le fue todo el enojo que tenía hacia la vida, le bajó el nivel de dolor de su cuerpo, ya necesitó muchísimo menos morfina para su dolor y murió de una manera increíble. Entonces, como siempre digo, sanó, a ver, ¿se curó? No. ¿Sanó su historia? Sí, sanó su historia y murió en paz. Y esas son las cosas increíbles que pasan muchas veces cuando
uno los acompaña con sus historias muy dolorosas y uno los puede escuchar y resolver un montón de temas que hacen que su muerte, la muerte, pueda llegar y ellos estar en paz. En estas historias, justo, parece mentira, pero horas antes de la muerte, uno ve unas transformaciones tan increíbles, una sanación con la familia, con ellos mismos, se perdonan, pasan cosas tan, tan increíbles que tenemos que empezar a poder hablar de la muerte y de un cierre de vida. Esto tiene que cambiar, tenemos que tirar abajo el tabú de la muerte. La muerte es parte de la vida. Y acá es donde yo invito a la gente a aprender sobre esto, a leer, a un poco a crecer en el tema de la muerte como algo que es normal. No es un castigo, no es algo que depende cómo uno lo viva, puede dar mucho fruto y muy bueno, sobre todo con la fe. Así es. Miguel por aquí nos está preguntando qué opinás sobre la temática de estirar la vida con nuevas tecnologías, con terapias que lo que quieren hacer es alargar la vida en momentos que quizás no se puede más. Se sabe que va a morir la persona, pero con estas nuevas tecnologías lo que se quiere, interpreto el mensaje de Miguel, se quieren alargar. ¿Qué opinás sobre esto, Gloria? Esto se llama ensañamiento terapéutico y es un desastre. Es un desastre porque te regalan días, a veces son días en situaciones en las cuales la persona está de repente con respirador, con todo tipo de, con sonda de repente una sonda vesical, con sueros. Y la realidad es que para morir no se necesita ni sueros, ni oxígeno. Y como la idea del cuidado paliativo es ni adelantar ni postergar. No se adelanta, no estoy a favor de la eutanasia, que sí que nos sirve, como también lo que es el ensañamiento terapéutico, que son prolongados de repente hoy con una gran tecnología, pero la persona realmente tiene una calidad de vida horrible, horrible, horrible. Quizás es entendible si está esperando que llegue algún hijo para despedirse, pero hay que tener cuidado de que toda esta tecnología que es tan fabulosa y salva tantas vidas, no prolongue la vida a cualquier precio, porque no, tampoco es vida eso. Quiere decir que el enseñamiento terapéutico realmente no sirve, no sirve y creo que crea más dolor que otra cosa.